Esta nota es informativa. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Andrea Legarreta rompe el silencio y habla sobre aquel amor entre Thalía y Eric Rubin. Los cantantes fueron novios cuando estaban en Timbiriche y parece que el amor nunca terminó entre los dos. Luego del gran revuelo que causó Eric Rubin, tras obsequiarle un sombrero de su colección a Thalía, quien fuera su amada en la época en que ambos cantaban juntos en Timbiriche, Andrea Legarreta reveló que entre su esposo y la cantante de Amor a la Mexicana, aún existe el amor. A Thalía la adoro. Y me parece algo ridículo pensar en historias que sucedieron antes de ti. Las historias de amor que hayan tenido se transforman. Hay un amor muy grande entre ellos. Y es muy lindo saber que alguien a quien tú amas es muy querido por sus amigos, por su ex, por sus amigas. Dijo la conductora muy segura de sí misma y agregó: la verdad es que no me genera ningún tipo de conflicto, al contrario, estoy muy orgullosa que Eric esté trabajando con los sombreros. Thalía en cuanto los vio le dijo: yo quiero, güera, porque le dice güera. Entonces Eric le dijo: ¿cuál te gustaría? Y se los mandó. Explicó Legarreta, quien mantiene un matrimonio de casi dos décadas con el cantante. Andrea también dejó claro que no se siente preocupada en absoluto por el amor que pudieran sentir Eric Rubin y Thalía, pues confía plenamente en su esposo, con quien procreó dos lindas hijas. Ella muy amorosa le dedicó tres fotos a los sombreros, le dedicó un mensaje muy amoroso. Se adoran, se aman. Y eso a mí no me quita el sueño porque sé qué clase de persona es él y ella también. Explicó la conductora. Las declaraciones de Legarreta nacieron a partir de que Thalía publicara en su cuenta oficial de Instagram un sombrero que el intérprete de Cuando Mueres por Alguien le regaló. Su exnovia agradeció mucho el detalle con un mensaje en el que destacó la gran relación y cariño que han sabido mantener a lo largo de muchos años en los que cada uno formó su propia familia. Suscríbete para más videos.